Exacto. Todos los géneros. La comedia musical, la farsa, la tragedia, el drama, el melodrama, en fin, todo, todo. Lo único que no está permitido, señores, es aburrir al espectador. Y eso es lo que les propongo. Interesantes, divertirnos, emocionarnos, conmovernos, en fin, todo, todo, todo menos aburrirnos. Lo juro. Nació en un barrio que plateó la luna y por las noches lo alumbró una estrella. Creció rodando, acariciando sueños, ya se aprendió lo que la vida enseña. Feliz con la luna remontaste al cielo, volaste en ramas de la luna, la visión de la luna, de la tristeza pusiste la alegría. Hace tantos años. ¡Bravo! Gracias, buenas noches a todos. Hola teatro. Como te dije siempre, desde la primera vez que entré aquí. Hola Osvaldo, cariño mío. Yo he preparado mi corazón y mi alma para estar aquí, pero vi a Chalo y, claro, es lo lógico, lo normal. Uno tiene sangre en las venas. Y quiero darle las gracias. Las gracias por todo lo que hizo por el teatro peruano. Las gracias de corazón por todo lo que vivimos juntos, porque fue un privilegio trabajar al lado de ese hombre que tenía tanto para dar. Tanto, y me cuesta todavía pensar que no está. Lo siento al lado, lo siento por siempre en mi corazón, en mi alma, en mi vida, en cada cosa que hago. Siento su voz, la tenemos muy presente todos, porque no solamente nos enseñó a los actores a amar lo que hacíamos, nos enseñó a todos a vivir mejor. Pero tenía una energía y una fuerza tan grande que era imposible estar a su lado y no vibrar con él. Así que gracias, Osvaldo. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años en Buenos Aires. Yo llegué a hacer una novela a Argentina y ¿quién me abre la puerta del lugar donde estaba la recepción? Nada menos que Osvaldo Catone. Nos vimos, Renato, le dije, por Nino, porque el personaje de Nino acá lo conocíamos mucho. Así que me abrazó, hicimos la novela juntos allá también. Y siempre me decía, algún día vamos a hacer teatro juntos. Adivino era encima. Él creía en sus sueños y así lo hizo. Y en el año 70.